El 16 de octubre se cumplió una década de la muerte del actor Antonio Ferrandis y Paterna ha querido hacerle un homenaje. El Gran Teatro ha abierto las puertas de la exposición que recuerda la trayectoria del actor. Fotografías de su infancia, de su juventud o de sus papeles más importantes llenan la sala de exposiciones hasta el 22 de octubre. Antonio dejó mucha huella en Paterna y además en toda su trayectoria profesional, que viajó por toda España y por todo el mundo, siempre llevaba el nombre de Paterna y él era paternero convencido y se honraba de ser paternero. También se ha grabado un documental en el que actores de la talla de José Sacristán, María Garralón o Sancho Gracia han recordado con cariño al artista. La familia del actor vivió muy emocionada y agradecida a este homenaje, que también contó con una interpretación de una escena de una de sus obras. Para todos nosotros es un orgullo y una satisfacción el ver que no solamente para nosotros, para nuestra familia, Antonio Ferrandis es importante, no solo por su faceta de actor, sino por su faceta de persona, sino el ver como todo el pueblo de Paterna está en la misma sintonía que nosotros. La verdad es que casi no tengo palabras de orgullo y de satisfacción por ser parte de su familia y, como decía mi tío, y por ser paternera. Tras una intensa trayectoria como actor, el Coto volvió a su pueblo y cumplió una de sus mayores ilusiones, inaugurar un teatro que tenía su nombre. Ahora, 10 años después de su muerte, su pueblo sigue recordándole.